somos tu voz. Y para cerrar esta conversación con César Orozco y con Jorge Glenn, quisimos también aprovechar y preguntarles, como pues músicos súper, hiper, requete conocedores de los detalles técnicos, incluso del tema de los instrumentos, por ejemplo, si es factible, si es sencillo, si es fácil adquirir un cuatro en estos momentos, ¿cuál sería además el mejor tipo de cuatro para esas personas que en la casa puedan querer en estos momentos iniciarse en el instrumento, tengan una hija, una ahijada, algún familiar? Y a César también le preguntamos sobre esta gran cantidad de aplicaciones que existen en el mundo virtual para aprender piano. Vamos a escuchar sus respuestas. La pregunta que te voy a hacer, si a lo mejor tienes la respuesta, ¿hay todavía dónde comprar un buen cuatro en Venezuela? ¿Cómo haces tú, por ejemplo, particularmente? Sí, claro, no, hay muchos luthieres en Venezuela haciendo buenos instrumentos. Está Aramí Jiménez, está Edgar Ramírez Roa, Rafa González, hay muchísimos, Cosme López, muchos buenos luthieres en Venezuela. Okay. Dos o tres datos para quien quiera comenzar con un cuatro y quiera tener un instrumento, ¿sabes? Mira, que de arranque yo, sea bueno. Yo creo un dato más le voy a contar algo que quizás no guste mucho mucha gente, pero nosotros no nos podemos regir porque el 4 es de una ciudad en específico. No, yo tengo un 4 barquisimetano. Eso no tiene nada que ver con que el 4 sea bueno, porque hay muchos luthieres que no son tan buenos o no son tan precisos con el instrumento y son también de Barquisimeto o de cualquier otra ciudad. Lo pongo como ejemplo porque nosotros tenemos como ese estigma de que el 4 de Barquisimeto es de la mejor calidad y no es real. Y, o sea, por ejemplo, los 4 que tiene el maestro Che Hurtado son de Seboruco, de Táchira, por allá, que son de Ramírez Roa, que es el mismo 4 que tengo yo también. Y entonces... de hecho, en el caso de nosotros, yo soy de Cumaná y tengo un 4 de una persona de Táchira, pero Edward, que es de Caracas, Héctor, que es de Mérida, tiene un 4 de una persona de Carúpano. Esto tan cruzado. Es súper raro. Y entonces creo que es bien importante, y tampoco comprar 4 en Amazon es la solución. Yo creo que hay que buscar a luthiers. Por ejemplo, ustedes buscan Edgar Ramírez Roa en las redes, o buscan a Aramí Jiménez también, que es portuguesa, o buscan a Cosme López. O sea, un cuatro de autor, vamos a llamarlo así, pues, ya reconocido. Sí, porque al final, incluso si hay cuatro que ellos hacen también con maderas nacionales que salen más económicos, que no es un cuatro de mil dólares. O sea, puedes comprar por $100, $150, quizás un cuatro chévere. Sí. Y de repente vas y te vas a Amazon y te compras un cuatro de $300, que realmente lo que vale son 30. Viste, sí. Y además es clave porque si uno le quiere dar ese regalo a alguien, un niño, una niña, un joven que quiera aprender, la calidad del instrumento al arrancar es básico. O sea, a lo mejor no tiene que ser el instrumento más costoso del mundo, pero tiene que tener una calidad, porque si no va a sonar bien, aunque el chamo o la chama, ¿sabes?, tenga talento. Sí, una cosa que es importante, que por ejemplo yo que estoy dando clases, yo doy clases vía Skype y esto, casi todos los días estoy dando clases a varias personas del mundo. Ajá. Muchas personas dicen, yo tengo un 4, no sé, es chévere, y cuando van a tocar resulta que ponen la mano izquierda aquí y las cuerdas están altísimas y lo que hacen es maltratarse, y ya la tercera clase dice, no aguanto más. Y personas súper talentosas, pero por el instrumento no pueden seguir tocando. Sí, es así, eso ha ocurrido muchas veces. Y César, quisiera aprovechar también en tu conocimiento, más del violín, en este caso del piano, para preguntarte, porque cuando uno va en redes, sobre todo con el piano, que tú sabes, es como que el instrumento que habitualmente mucha gente quiere tocar, digo en el mundo entero, ¿no? Es como muy popular. En las redes hay mucho de tal o cual aplicación, tal o cual clases de piano. Ajá, ya por los ojos me lo diste todo. Pero el que no sabe puede, ¿sabe? Decir, oye, lo veo todos los días en Instagram 14, 16 veces, ¿no? ¿Qué le recomiendas tú a la gente en ese sentido para iniciarse? Yo tengo que ser también honesto, como dice Jorge, y decir algo que posiblemente hay mucha gente que no le vaya a gustar. Hoy en día hay mucha gente que aprende por videos de YouTube. Es verdad. Uh-huh. Hay gente que se pone a ver videos de YouTube y trata de aprender. Y aprenden algo. Pero si tú quieres aprender de verdad el instrumento, sobre todo un instrumento como el piano, que requiere tantas, sobre todo al principio, cuando tú empiezas, tantas cosas de cómo la posición y todo, yo recomiendo siempre buscar profesores privados. Y los hay. Eso sí te tiene el piano.
¿No crees en esas aplicaciones mágicas de Instagram que...? No, no. El piano es un instrumento que tiene la cosa de que, como es tan popular y conocido, tiene profesores en todo el mundo. En cada ciudad hay un profesor de piano. Entonces, o sea, tú puedes de repente ver videos. O sea, por ejemplo, el otro día un amigo mío pianista aquí de Nueva York, increíble, que publicó como chiste, ¿no? Un video que decía, ¿cómo aprender piano o sea, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo tocarla en 2 semanas? Una cosa así. Ajá. ¿Cómo aprender a tocarla en 2 semanas? Entonces, imagínate. Entonces, él pone, yo creo que yo me perdí de algo. Claro, es así. Porque, oye, si yo aprendí en 2 semanas, yo tengo toda mi vida en esto y todavía estoy aprendiendo. ¿Cómo que eso? Es que... Entonces, o sea, hay muchos videos que se hacen hoy en día y porque hoy, con la cosa de la tecnología y la cuestión online, obviamente... la gente inventa métodos, inventa cosas, pero yo sigo recomendando, vamos a decir, la escuela, la old school, ¿no? La vieja escuela. Exacto, okay. Para aprender un instrumento, busca un profesor. Sí, claro. Es verdad. Recibe clase. Bueno, validísimas las recomendaciones. O sea, es que, Valentín, se repite, hay un cuatrista que bueno, él falleció, un gran amigo mío de Colombia, se llama Beco Díaz, y era muy, muy cómico porque sacó un manual increíble, muy chévere. Y entonces en la primera página dice, aprenda a tocar 4 en 4 horas. Y yo lo veo y digo, este tipo es ambicioso. Y cruzo la página y dice, pero diaria. Así sí, así ahí está. Y genial, de verdad, la introducción del libro es genial. Eso es la clave. Es verdad. La constancia, sin duda. Incluso más que el talento. Lo dicen en cualquier cosa que se haga, ¿no? Obviamente. Bueno, les agradezco estos minutos, encantadísimo de vernos, así sea a través de esta vía, y de compartir con nuestra audiencia esta experiencia y los éxitos que han tenido con este Stringwise. Muy amables. No, un abrazo enorme. Y bueno, pronto nos vemos. Espero que sigamos haciendo conciertos juntos y compartir con todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Así terminamos este recorrido en esta conversación con César Orozco y con Jorge Glenn, dos excelentes, no solo músicos, sino maravillosas personas. Ojalá sigan brindándonos, y así será seguramente, tanto talento, tanto cariño y tanta buena música. Les ponemos a la orden, como siempre, nuestras plataformas multimedia para que nos ubiquen, conversemos, interactuemos, EBTV Miami, o también estamos en Somos Tu Voz V, si lo prefieren, en mis cuentas personales, @JR Bertorelli. Para el cierre, les dejamos sonando unos instantes lo más reciente de Giordano Di Marzo, producido por Cheo Pardo. El tema que vamos a escuchar le da nombre al disco Después de Todo. ¡Feliz fin de semana! Somos Tu Voz.